Amigos míos, nosotros hoy tenemos el honor de entrevistar a Ilka Sánchez, quien nos va a presentar hoy Cositas Dulces by Ilka. Pero antes, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros, a nuestra página de Facebook, Vida de Nosotros, a nuestra cuenta de Instagram, Vida de Nosotros, o nos pueden escribir por correo electrónico a vidadenosotros@gmail.com. A continuación, la entrevista a Ilka Sánchez. Amiga de Vida de Nosotros, nos encontramos con Ilka Sánchez. Ilka, gracias por estar con nosotros en Vida de Nosotros. Gracias a ti por invitarme. Ilka, como hacemos con todos nuestros invitados, cuéntanos, ¿de qué trata Cositas Dulces by Ilka y dónde te consigues? Bueno, Cositas Dulces by Ilka se hace bizcochos, paletas, galletas, enfocado, ¿verdad?, en el gusto de cada persona, y me consiguen en las redes sociales bajo Cositas Dulces by Ilka. ¿Eso, Instagram, Facebook? Instagram y Facebook, sí. Tenemos una página de YouTube. En Instagram y Facebook hemos puesto varios videos, pero YouTube no lo hemos trabajado todavía, pero en algún momento se hará. Y los tres bajo Cositas Dulces by Ilka. Bajo Cositas Dulces by Ilka. Entonces, y si quieren ordenarte también por Instagram. Puede ser por Instagram, Facebook o por mensaje, WhatsApp, bajo mi número de teléfono, 787-313-0755. Perfecto. Ilka, cuéntame tu historia. ¿De dónde surge esta inspiración de Cositas Dulces by Ilka? Pues Cositas Dulces by Ilka sale en un momento de necesidad económica. Yo soy trabajadora social de profesión. Ejerzo como manejadora de caso clínico en una clínica de salud primaria y especializada. En el año como 2009, 2010 más o menos, donde hubo un alza de la gasolina y el petróleo, no sé si lo recuerdas, yo me casé, yo trabajaba en Arroyo, soy de Arroyo, me casé y me mudé para Canóvanas, pero continuaba trabajando en Arroyo. Así que viajaba de lunes a viernes de Canóvanas a Arroyo todos esos días. Y económicamente como que me estaba afectando bastante, básicamente por la gasolina. Dentro de mis, como tenía tanto tiempo para meditar, ¿verdad? Una hora y media de camino, todas las mañanas y todas las tardes, yo decía, Dios mío, dentro de mis conversaciones conmigo misma y con Dios, yo decía, Dios mío, yo necesito hacer algo porque yo necesito generar algún otro ingreso porque me estoy quedando como que corta. Y una mañana voy camino a mi trabajo y de momento vino a mi mente los budines de pan que hacía mi mamá. Mi mamá tiene una receta que es sabrosa. Así que vino a mi mente esa idea y dije, caramba, yo puedo como que empezar a hacer budines y venderlos, a ver cómo me va. Pues los budines fueron un éxito, a todo el mundo les encantaban los budines, los hacía, ¿verdad? Me los pedían o decía, voy a hacer budines, y entonces la gente los pedía, yo los hacía, los entregaba. Un día, hablando con mis antiguas compañeras de trabajo y amigas a las cuales adoro, les digo, a mí me encantaría tomar algún curso de repostería porque como que esto me gusta. Una de ellas, que es enfermera, le tocó ir a una feria de salud y cuando regresa, regresa con una tarjeta de una amiga que le decía que iba a ser a dar clases de repostería. ¡Perfecto! Ella me dio la tarjeta y me dice, esta es la muchacha que tú vas a llamar porque tú vas a tomar las clases de repostería que tú quieres. Pues así fue. Me inscribí en el curso de repostería con ella. Me llevé a mi hermana, que también hace bizcochos, pero allá en Arroyo. Y juntas tomamos el curso de repostería. Dos cursos de repostería tomamos con ella. Y de ahí en adelante el resto es historia. Surge dentro de la necesidad y dentro del tiempo que teníamos disponible en el carro. No te pasó igual un tiempo, estuve viajando todos los días y no es fácil, señores. Económicamente nos vimos apretaditos, pero surgió la oportunidad. Exacto, la inspiración surge de la necesidad, ¿verdad? Y los conocimientos que ya tú tenías y lo envolviste en uno. Es así.
Irka, aparte de esta clase de repostería, ¿has cogido otra clase o cómo has seguido mejorando en tu...? Pues he tomado otros talleres de diferentes cosas de repostería, de decoración y ese tipo de cosas. Soy autodidacta porque siempre me gusta estar buscando qué otras técnicas puedo atender, aprender, qué es lo nuevo, qué es lo que está en moda. Así que me paso siempre buscando ideas para, ¿verdad? Para poder mejorar cada día mi trabajo. Nos falta un montón de aprender, pero me gusta mucho mantenerme al día de qué es lo que está in en ese momento. ¿Qué es el reto más grande que te han hecho hasta ahora? En términos de un bizcocho, ¿verdad? Bueno, han sido varios, porque yo soy medio atrevida, ¿verdad? Cuando me piden un bizcocho, los más difíciles son los que son 3D, ¿verdad? Que es una, básicamente un objeto que se parezca, que se vea real. Y yo digo que sí cuando me lo piden y después me estoy volviendo loca buscando cómo lo voy a hacer y buscando videos y cómo se hace esto y cómo se hace lo otro. Y esos son los momentos en que más retada me he sentido. Pero cuando termino el trabajo, pues me siento bien satisfecha de que, mira, dije que sí y sin saber... Y lo logré. Eso es lo más que me gusta. ¿A dónde tú piensas, digo, si lo has pensado, a dónde tú piensas ampliar tu negocio? A mí me, ahora mismo yo, como dije anteriormente, continúo ejerciendo mi profesión de trabajo social, pero me encantaría dedicarme a lo que es la repostería, ¿verdad? Y tener mi negocio y vivir de esto. Porque me he dado cuenta de que es algo que realmente me apasiona. Y me crea mucho estrés, mucho nervio, porque solamente un repostero sabe lo que es llevar un bizcocho de varios pisos en un carro en este país, en nuestras carreteras. Pero, ¿verdad? La satisfacción que, ¿verdad? Que no, cuando vemos al cliente satisfecho por el trabajo que hemos hecho, yo creo que eso es algo bien, bien bueno y bien bonito que nos llena de fuerzas para continuar. Y me gustaría mucho, en un futuro, yo sé que así será, montar mi negocio de bizcocho. Irka, cuéntame algo. En Puerto Rico hay muchas diversas variedades de reposteros. ¿Qué hace tu negocio distinto? Según mis clientes, el sabor. Yo creo que eso es algo bien importante. Porque el bizcocho puede verse hermoso, pero si no sabe bueno, pues ahí hay un pequeño problema. Según mi cliente es el sabor. Yo creo que eso me distingue. Hay una receta mágica detrás de estos bizcochos, entonces. Pues mira, yo creo que esta cuestión de las recetas es como cuando cocinaban nuestras abuelas, que cocinan sabroso, y que nos dan la receta al pie de la letra de cómo ellas lo hacen, y el sabor jamás va a ser el mismo. Yo creo que en la mano de cada cual le añade como esta magia, aunque la receta sea igual. Yo creo que si 5 personas hacemos una misma receta, las cinco recetas no van a saber igual. Yo creo que hay un toque. ¿Y qué área estás sirviendo? ¿Puerto Rico solo Puerto Rico? ¿Un área general o qué área en particular? Pues mira, yo estoy ubicada, ¿verdad? Trabajo desde mi casa en Carobanas, pero hacemos delivery. La mayoría de nuestra clientela pues es del área este, área metro, ¿verdad? Que son los pueblos más cercanos que tenemos, pero hacemos delivery. Si hay que llegar a Aguadilla, se llega a Aguadilla. No hay problema con eso. ¿Y si llega un reto de un envío a Estados Unidos? ¿Te atreves? Pues tengo varias amistades que viven en Estados Unidos que me han pedido, Irka, por favor, envíame bizcocho. Lo he hecho, pero no como regalo. No como que te voy a vender un bizcocho, me hiciste un pedido y te lo voy a enviar y te va a llegar perfecto. Pero sí, me encantaría. Ayer estaba viendo a dónde llega esta... nosotros y tenemos mucho público que nos sigue de Estados Unidos, México y Colombia. Así que, pues, ya saben, se contacta con Irka si desean probar uno de estos bizcochos, ¿no?
Ilka. Claro que sí. Sí. Entonces, pues sabemos, está en el área especializada de bizcocho, pero ¿hay un bizcocho en particular que tus clientes te solicitan más? Pues mis clientes me solicitan el bizcocho tradicional mojadito, con sabor a almendra. Y les encanta y especifican que esté bien mojadito. Me piden de chocolate y esos sabores, pero el más que piden es el tradicional bizcocho mojadito de almendra. ¿Y cómo dirige tu negocio? ¿Ya a tener tu propio lugar o...? ¿Dónde te, yo sé que eso es lo que tú quieres, pero ¿qué, dónde te visualizas? ¿Cuál es tu visión? Me veo, sí, en un local específico, ¿verdad? Donde la gente pueda llegar a mí. Yo vivo en un campo de canóbanas, así que también es un poquito retirado de lo que es la, ¿verdad? El pueblo y todas estas cosas, pero sí me veo en un local que la gente pueda llegar a mí. Muy bien. Pues este es el final de la entrevista. Cuéntanos, redes sociales, ¿dónde te consiguen nuevamente? Cositas Dulces by Ilka, en Facebook, Instagram, mensaje de texto, WhatsApp, llamadas al 787-313-0755. Bueno, Ilka, ha sido un placer y un honor haberte entrevistado en la mañana de hoy. Un millón de gracias. Un placer para mí también.